Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos acciones típicas de la vida de Jesús: predicar, anunciar el Evangelio y curar enfermos, y por demás, curar con autoridad, porque la gente sentía que cuando le tocaba salía una fuerza extraordinaria de la persona divina de Jesús que permitía su sanación. Estas dos acciones siempre estuvieron precedidas por largas jornadas de oración. En efecto, el Evangelio de hoy, del capítulo 6 de San Lucas, nos muestra cómo Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto es demasiado importante que lo comprendamos como una actitud existencial de Jesús. En medio del mare magnum de activismo, nombrar discípulos que lo acompañen en su proyecto del reino, sanar, curar, exorcizar, predicar el reino, Jesús construye toda su fuerza interior, construye toda su fuerza espiritual a partir de la oración o contacto profundo de comunión, contacto de amor y de vida con el Padre Dios. En el mundo que hoy vivimos, tan lleno de agites, de una vida acelerada, tan llenos de compromisos, cuando el quehacer de cada día desborda el ser interior, se hace más urgente atender este llamado del Evangelio: pasar buenos espacios de tiempo hablando a Dios desde el corazón y escuchándolo con toda la fuerza del alma. La oración es el gran poder, la gran dimensión que tiene el ser humano para trascender y que nos hace diferentes de los animales. Solo el hombre es capaz de Dios, porque solo el hombre es capaz de orar. Solo el hombre es capaz de trascendencia. El mundo de hoy habrá afirmado 50 años atrás el jesuita y teólogo del Concilio Karl Rahner: será un místico o simplemente no será nada. Y hoy encontramos que solo las personas de profunda vida interior, personas que son capaces de silenciarse, sacar un espacio largo de tiempo cada día, apagar su celular, su tableta, su televisor, escucharse a sí mismo, serenarse, equilibrarse, armonizarse, es una persona sabia que sabe escucharse a sí mismo, sabe escuchar a los demás porque se ha silenciado y sabe escuchar a Dios. Aprendamos hoy esta hermosa lección. Jesús no cayó en un activismo desbordado, en un funcionalismo exagerado. Jesús entendió que toda la fuerza de su acción apostólica, de su trabajo pastoral, radicaba en una profunda vida interior que nacía de la oración continua con el Padre Dios. Que nuestro mundo, tan expuesto al ruido, a las tensiones, a las prisas,
aprenda a silenciarse, que los hombres y mujeres de nuestro tiempo aprendamos a escuchar en el silencio la voz de Dios que nos serena, nos purifica, nos madura, nos fortalece y nos hace crecer espiritualmente. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.